Módulo de Behavioral Designs. Semana 2, Heurísticos Cognitivos y el Cambio en el Comportamiento. En esta semana veremos qué es la percepción, cómo esto afecta en la toma de nuestras decisiones. Pues la percepción es el proceso mediante el cual una persona selecciona mentalmente, organiza e interpreta aquellos estímulos que tiene en el entorno para entender finalmente el mundo de forma coherente y con significado. ¿Cómo la información sensorial y nuestros sentidos influyen en cómo percibimos las cosas? Los nudgins, que es el empujón de comportamiento y cómo aplicarlo. Los heurísticos y atajos cognitivos, ¿qué son y cómo afectan nuestras decisiones? Atajos cognitivos que tienen sesgos, que, que afectan finalmente aquellas decisiones que las personas toman. A medida que vamos avanzando en la revisión teórica con respecto a la toma de decisiones, la percepción, el proceso cognitivo que llevan los seres humanos para tomar decisiones y que para que finalmente sepamos por qué ciertas acciones nos llevan a ciertos comportamientos, en paralelo aplicaremos esto en nuestras organizaciones con un proyecto. En esa segunda parte lo que vamos a hacer es diseñar cómo podemos ayudar a una persona que se comporte diferente. Entonces, generaremos una idea, generaremos un prototipo para luego testear y ver cómo nuestro diseño ha funcionado. En esta semana nos respondemos, ¿qué es la percepción? ¿Qué son los atajos cognitivos? ¿Cómo estos afectan a las decisiones y comportamientos? Si queremos cambiar una conducta, ¿cómo tomar estos factores en cuenta? Para finalmente, ¿cómo diseñar mejores productos, servicios para cambios de comportamiento? Como punto de partida, la percepción y cómo percibimos el entorno es un proceso individual y único. Las personas miramos las cosas de diferente manera, cada una, y estos afectan finalmente nuestro comportamiento. El valor que le asignamos a una cosa para una persona es distinta que para otra y esta se ve influenciada por su percepción. Para realizar diseños de comportamientos exitosos dentro de nuestras organizaciones, primero debemos de conocer cuáles son las barreras que afectan en el comportamiento. ¿Qué podría estar apareciendo dentro de la psicología cognitiva de nuestros colaboradores para que no consigamos tener éxito con ciertos procesos dentro de una organización? ¿Aquellos sesgos son los que guían a las personas?